Reporting in the Yuma sector, this wall, this is the border wall behind me. It's known as the gap because of the gap of wide open. And we actually are constantly actually running into Nicaraguans and Haitian migrants in this sector. And we actually just approached these migrants that just crossed over from Nicaragua. Then here actually we have some Mexican nationals that crossed over, which is the first time that we've encountered Mexican nationals crossing into the United States. I'm gonna show you guys this, the gap really quick. So here the migrants are now waiting for Border Patrol to begin the processing. They do tell us that they have family in the United States, and this is the gap here. There's a gap here, and just a couple hundred feet down there, there's another gap of the border wall. This is where the migrants will come into. They'll actually cross right there, known as the Colorado River. And it seems like right now the Mexican officials are not enforcing that area as these migrants constantly continue to come. We also saw another group of about 30 Nicaraguans cross in the morning, and this is this location has just been also founded by the new Haitian migration that we're seeing move now to the southern border. So we'll keep you guys updated here from the Yuma sector. Now, muchos de los migrantes me dicen que ellos quieren venir ahorita a los Estados Unidos porque ya es más fácil con el presidente. Por la nueva ley del presidente Biden. Uh-huh. Uno, pues que no desune las familias. Y segundo, que no lo tiene uno tanto tiempo, cuando antes era como eran meses, ¿no? Entonces ahora ya como que pasan más rápido, ¿no? Para no estar ahí en los asilos esperando, ¿no? ¿Tienen como un mensaje por el nuevo presidente de Estados Unidos, Biden? Sí. ¿Qué es el mensaje lo que le lleva? El mensaje que obviamente pues me alegra de que ha cambiado mucho la política de migración. Uh-huh. Porque le da oportunidad a nueva gente de crecer, de estudiar, de poder ser alguien en la vida. Porque eso es lo que buscamos. Y que no separa las buscamos, familias. Buscamos vivir como gente humana bien, güey. O sea, porque la pasa uno súper mal. Y cuando estaba el aquí el presidente Trump, ¿no querían venir cuando él estaba presidente? No, no hicimos ni siquiera intentarlo. ¿Oh, no? Ni pensarlo. No. ¿Y por qué es eso? Porque pues, por la rigidez que había aquí la forma migratoria. Ajá. La policía, o sea, todo. Es más fácil como venir ahorita con el presidente de Estados Unidos, con Biden. Como es más fácil venir ahorita o con el Trump. ¿Qué piensan? Con Biden. Sí. ¿Por qué? Porque está dando como que más oportunidad a los inmigrantes. Sí. Y no es tan egoísta como el presidente Donald Trump, porque ese demasiado mal y es muy racista, y estamos en una sociedad que deberíamos de apoyarnos y no que nos critiquen. Sí, porque todos somos iguales. ¿Tienen un mensaje por el presidente de aquí, Estados Unidos, Biden? Sí, le agradecemos mucho porque nos está dando la mano. Que Dios lo bendiga.